Hello. Hello, good evening. No. Hello, good Hello. evening. Is this the teacher's Francisco class? Yes. Hey, well, your teacher is not able to teach today. So I'm going to be in charge. Teacher Francisco es normalmente quien les da esta clase, ¿verdad? Sí. Yes. Okay, so el teacher Francisco no puede, bueno, no pudo el día de ahora. Okay, so voy a estar a cargo yo con los temas y el material que él me indicó para ustedes para el día de ahora. Mi nombre es Flor Guerrero, trabajo para Inglés Corporativo. Él va a estar de nuevo con ustedes el día de mañana. Okay. No sé si alguna vez había chequeado ya la plataforma, el tema para ahora. No. No, exactamente. Okay. Well, the topic for today is the present continuous. Have you studied the present continuous before? What do you know about the present continuous? Do you have an idea of a present continuous? For example, currently, now I'm studying with you. Okay. Yeah. Okay, an action in progress. Yes. Action in progress. So William said, I am studying right now. Mm-hmm. In this moment, I am learning English. Uh-huh. So you can say, I am listening to the teacher. Uh-huh. So it's an action in progress. That's the present yes. continuous for. El presente continuo es para acciones en progreso, lo que está sucediendo en el momento que estamos hablando. That's very good. Okay. Okay, for that, I have a presentation. I can share that with you. Can you see that screen? Yeah. Okay, okay, this is to talk about present continuous. Es lo que normalmente hemos escuchado, el famoso gerundio. Ah, el gerund. Para eso utilizamos los gerundios, los gerunds. Yeah. Okay. So, with this word, what is he doing? What is he doing? She read book. Reading books. Okay, reading book. The complete thing is she's reading a book. She's reading book. What is he doing? He's listening music. Listening music. Okay, He is listening to music. Yeah. The complete form, he is listening to music. Short form, he is listening to music. Okay. Okay, in this case, what are they doing? They are studying. Uh-huh. And you can say it short. They are studying. What are they doing? They are working. They are working. Uh-huh.
They are working. They are working. What are they doing? They are learning. They are learning English. What are we doing? We are smiling. What am I doing? What am I doing? I'm typing. Es cuando usted utiliza un teclado para escribir, eso es typing. I am typing. Como okay, que si dijéramos digitando. Digitando, typing. I am typing. Okay, la, ¿cómo se forma? Okay, for affirmative statement, este es como decir la fórmula o cómo se construyen las oraciones. En afirmativo, utilizando esta estructura gramatical del presente continuo, se hace. Primero vamos a escribir el sujeto. Carlos, Pedro, María, subject. Right? Mm-hmm. After the subject, el auxiliar be. ¿A qué me refiero con el auxiliar be? Cero estar. Ahí me va a funcionar como auxiliar. Okay? Siempre lo tengo que poner. Am, is, are. Luego el verbo más ing. ing. Uh-huh. I am. Sujeto más verbo auxiliar. I'm. Luego el verbo principal es walk. Le agrego ing para hacerlo progresivo o continuo. Right? I am walking. Después puedo ponerle un complemento, por ejemplo, decir yo estoy caminando en el parque. I am walking in the park. Uh-huh. Or I am walking on the mall. I am walking at the mall, in the mall. Uh-huh. Mm-hmm. Estoy caminando en la acera. I am walking on a sidewalk. On the sidewalk. Mm-hmm. Sidewalk. Okay. You're reading. Estás leyendo un libro interesante. You're reading an interesting book. Ahí podemos agregar un complemento. You are reading. Si el sujeto es tercera persona singular, he, she, it, vamos a agregar is como verbo auxiliar. Luego, cualquier verbo principal con ing. Is eating. We are laughing. Laughing. When you are doing this. That exactly. Yeah. Ha 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 ha. And lunch? No. No. This is smile. Only the gesture, smile. You produce a sound. Uh-huh. Okay, cuando usted dice smile, es solo el gesto, sonreír. Pero reír, entonces es que uno produce el sonido, jajaja. That is laugh. Reír.
Reír. Es diferente sonreír a reírse. Smile. Laugh. En alemán, laugh, cuando alguien dice laugh, es el verbo caminar. Entonces a veces uno se está moviendo así en los dos idiomas. Esta palabra es bien confusa para los dos idiomas. Se cruza, no sabe. They are or they are shouting. Shouting. Ok, eso es para formular oraciones, dijimos, afirmativas, ¿verdad? Sí. Present continuous. In present continuous. Luego tenemos cómo se forman las oraciones negativas. Ok, para hacer oraciones negativas solo le vamos a ir agregando not después del auxiliar be. Not. La estructura es básicamente la misma de la afirmativa. La diferencia es que después del verbo be, vamos a agregar el not. 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 Por ejemplo, para decir él no está hablando, he's not talking. He's not talking. He's not talking about the new movie. It's not looking. I'm not looking. You're not playing. We are not climbing. Do you have climbing. A question so far? Questions? No. No questions. Not by now. Not right now. Yeah. Okay. Well, interrogative or questions. When it's interrogative or questions, and like yes or questions. Preguntas. Respuesta sí o no, respuesta corta. En este tipo de preguntas, primero va el auxiliar be. O sea, am, is, are. Luego va a escribir el sujeto. Luego el verbo principal más ing. Okay. Am I dreaming? Am I dreaming? Ajá, cuando ve pasar un muchacho guapo, una muchacha guapa. Am I dreaming? Estoy soñando. Is she Britney Spears? Am I dreaming? Am I dreaming? Estoy soñando. Are you sleeping? Yes. Okay. Si el sujeto es tercera persona singular, él, ella, Toñita, Toñito.
vamos a poner is al principio, right? Like, for example, in this, is he falling? Is she falling? When you are going down. Exactly. When you're going down. If you are on the top, on the ladder, you can fall. In a mango tree. Yeah, also. Or on the second floor. Or in the second floor. Or on the second floor. Are we flying? Are you flying, Blanca? Are they drinking? But we are drinking Coca-Cola. Uh-huh. Are we drinking coffee? Yeah. Okay, well, for spelling rules. ¿Esto tiene spelling rules? No, es que simplemente le voy a poner ing y ya estuvo. There are some rules to follow. Like, for example, some verbs drop. Drop the last E. For example, the verb write. You see, the verb ends in the letter E, right? Drop. Eliminate. Okay. No es que porque va great le va a agregar el ing después de la e, sino que ahí en esas excepciones, ¿verdad? Son las que se suprime esa última letra. Se elimina la e y se agrega el ing, right? Another example, the verb take. Bake. What is bake? Come también, ¿verdad? Yeah, come. Come. What is coming. The meaning of bake? What is bake? Bake. De pastelería. Yeah. It has to do with, but not only with bakery. You can bake a cake. You can bake a turkey. You can bake a chicken, a chompy pollo, yeah? What is bake? Hornear. Baking. Ya los veo el 24. I am baking. I am baking. Chompy pollo. All right. This one. Okay, another example, dance. También ya los oigo diciendo el 24. I am dancing the ballet. Dancing. But there are some exceptions. Hay algunas excepciones como el verbo see. Son dos y right, it's double. So, en ese caso no se cumple esa regla. So, déjela como está con las dos E y agréguele ing. Right? Okay. Only one E is delete and add ing. No, hay algunas excepciones, como por ejemplo con el verbo see, tiene dos E, right? Ahí sí. Otra excepción es el be. Oh, the being. El be. También el verbo to be o be, así como es, no se le quita la E, sino que se deja así, being. Son excepciones. En general, sí, se le quita la E y se agrega ing, pero hay excepciones como por ejemplo sí, también el verbo be.
Algunos verbos, antes de agregar el ing, le vamos a duplicar la última consonante. For example, sit. Sitting. Swim. Swimming. Double M. Travel. Traveling. Double L. Right. Get. Yes. W the T. Getting. Getting. ¿Qué tienen estos verbos en común? Que terminan, en consonante. Y la última letra se duplica. Ok. Todos ellos tienen estrés. ¿Qué es el estrés en inglés? El acento. Lo que en español le conocemos como acento, excelente, es así. En inglés no se le pone tilde o acento, sino que solo se incrementa la voz. Es una fuerza de voz. Eso es lo que se conoce como stress. Okay? Por ejemplo, el verbo sit. Usted hace una fuerza. Sit. ¿Sí? Y deben de llevar este patrón. Consonante, vocal, consonante. Duplico. Consonante. Y hay otras excepciones, ¿verdad? Y hay otras excepciones, por ejemplo, la palabra holding. Ah, sí, pero es que porque la termina en dos consonantes. LD. LD. O sea, tiene que llevar así como acá, consonante. Vocal y consonante. Consonante, vocal, consonante. Ok. Y también tiene que ver con la cantidad de sílabas. ¿Cómo se dividen las sílabas en inglés? ¿Cómo vamos a dividir las sílabas? Por la pronunciación. Okay, por pronunciación. Sí. Con la regla esta de duplicar, no se duplica lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Le vamos a dar un poquito de, porque ya a estas horas está cansada. Ahí está más grandecito. Okay, aquí dice, sometimes a word end in a vowel plus consonant, for example, get, run, and swim, before adding ing, the consonant at the end is double. Like, for example, get, getting, run, running, double N, swim, swimming, double the M, right? Okay, can you read this, Blanca? Do not stop double deleted little in the word ends into consonants. Okay, ahí está. Consonants. No vamos a duplicar si la palabra termina en dos consonantes. Por ejemplo, el verbo help termina con dos consonantes. En este caso no duplicamos, solo agregamos la ing, helping. Talking. Working. Sí, lleva estrés, pero lleva doble consonante al final, entonces no se duplica, right? Tampoco se duplica si termina en dos vocales más consonantes. Por ejemplo, look. No lo voy a duplicar. Read. Tampoco. Speaking. Tiene que cumplir ese patrón. Consonante, vocal, consonante. Llevar estrés y
Tampoco se duplica si tiene dos o más sílabas y la last part. No, last part y la última parte no lleva estrés. Ejemplo. Veamos los ejemplos. Visit. 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 No lleva el estrés en la última, sí, la verdad. Visit. 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 Lo lleva visit en la primera. Aquí dice, the first part is stress. La primera lleva el estrés. Entonces, begin. Begin. Begin tiene dos sílabas. Begin. Pero nótese, el estrés está en la segunda sílaba. Begin. 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 Y aparte, begin tiene, mira acá, consonante, vocal, consonante, y hay estrés en esa parte. Begin. Entonces, tengo acá WN, doble N antes del I. Otras excepciones. Tampoco, tampoco se duplica si esta palabra o este verbo termina en Y o en W, no se duplica. Por ejemplo, el verbo buy. Enjoy. Buy. No lo duplico. Buy. Enjoy. No. El verbo snow termina en W, pero cuando el verbo termina en Y, no se duplica. A ver. Eso es solo práctica, es práctica, práctica, práctica. Uh-huh. ¿Tienes una plataforma okay para practicar? Porque, bueno, me imagino que el teacher también les va a poner más ejercicios para que ustedes practiquen y en el momento que estén en la plataforma, recuérdense que hay reglas, ¿verdad? Uh-huh. El open, 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 lo que decíamos, el estrés está en primera sílaba. Opening. No se duplica. Opening. No se duplica la N. Opening. Ok. Otra regla es que si el verbo termina en, ¿cómo dice Steven? En IE. En dos vocales. Y yeah. Ending en, ajá, I, si el I, verbo I termina en IE. Si el verbo termina en IE, drop. ¿Qué es drop? Eliminate. Se elimina. Se elimina. Delete, drop, erase. No, in it, right? Y se wait sustituye por why. Why. Ajá. Y luego agregamos ing. For example, ing. The bird lie. Lying. What is lie? Mentir. Ajá, mentir, lie. Y este lying verbo termina en ie. I. ¿Qué vamos a hacer con el ie? Delete. Eliminate. Y sustituimos por lion. Ajá, y agregamos a ing. Die. 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 That's another example. Ok, y lo que les decía, con el verbo to be, puede utilizarse para describir un comportamiento temporal. Por ejemplo, él está siendo travieso. He is being naughty. Right? Ahí se puede fijar que no se eliminó la E. Es una excepción. He's right? Is being naughty. He's being naughty. He's being naughty. He's being naughty. Ajá. Él está, se está comportando o está siendo muy travieso. He's being naughty. Yes, he's being naughty.
If you're she's learning, been, no presents. She's been good. She's been good. She's been good. What? It's been an idiot. An idiot. Yeah, no, it's the wrong. It's the wrong behavior. Bad behavior. Questions so far? No. No questions. No. Okay. Practice. 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 Yes. Sharp questions and answers. Ya, ya, por ahí me les mandó un ejercicio al teacher, ya se lo puede poner. Cuaderno y lápiz, listo. Ok. ¿Is the baby crying? ¿Cómo se responde esto? ¿Is the baby crying? Yes, 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 yes. He is. Yes, yes, he is. Siempre van a ir jugando con el auxiliar to be and is are in the answers too. Yes, he is. Ok. He's crying. Cook. Question, is the man cooking? No, he isn't. He's playing the violin. He's playing the violin. Yes, he is. Hey, now time to practice. Okay, this is what we have studied so far. We have studied the present continuous. Remember that for affirmative statement is subject, auxiliary be, main verb plus ing. For negative, remember, add the particular not after the verb to be. Okay, subject, okay. Auxiliary be, not plus main verb and then ing. All right, if it is question, remember first auxiliary be, then the subject, after that the main verb, and finally ing. Okay, short answers. Are you yes, I am. Negative. Oh, no, yes, I am not. No, I am not. I am not. I am not. Is he cooking? She is. Now, time to practice. William, can you read the instructions, please? Yes. It says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above boxes. Mm-hmm. For example, here we have, we watch TV. Affirmative sentences. We are watching. Nosotros vemos TV. Estamos viendo. We are watching TV. Okay, the next one, number two, and number two is question. La número dos la van a hacer como pregunta. Are your classmates studying? No. No. Singular. Your classmate. Oh, yeah. Uh-huh. I am. Is your classmate studying? Excellent. Is your classmate studying? Uh-huh. Porque se está refiriendo a una persona. Yeah, singular. Is. Is your classmate studying? The answer. Yes, he is. Ya tenemos dos ejemplos hechos. Ustedes continúan trabajando con el resto. Okay, in your notebook. Okay. Making dinner.
much. What's your love? Okay. It's right now. Raining. No. My friend and I. Okay. The children. It's my
There's a lot of smoke on your head. Above your head. Gosh. There's a Just look out. Just count. I am doing my homework. He's not sleeping. Have you finished? Yeah. Ready to check your answers? Yeah. Absolutely. Okay, let's see. How much did you get? Check your answers. Okay, see, answer key. Number one, it says we are watching TV. Okay. Number two, is your classmate studying? Yes, he is, right? Number three, Steven is making, dinner. Number four, William. Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? And the answer, William? Let me see. I am reading a funny book. Yes, I am reading a funny book. Thank you so much. Okay. Elizabeth, number five. The children are playing a game. The children are playing a game. Excellent. Number six, Blanca. Yeah. Is it raining now? Katia, can you continue with number seven? Okay. Are they eating lunch? No, they aren't. Thank you so much, Stephen. Number eight. The birds are singing. Okay, thank you. Number nine, Brenda. The birds. Good. I am doing my homework. Okay, thank you so much. Joanna? I'm doing number 10. Yes, I'm sleeping. Okay, Janet. Number 11. William. Okay. Number 11. Please. Okay, that's a my friends and I are talking. Okay, excellent. And number 12, Katia. John is not swimming at the beach. Okay, John is not swimming at the beach. How many good answers did you have? Well, I had all. All good answers? Yes. Okay, excellent. It means that you got 10. Okay. Elizabeth. Hi. How many good answers? The percent. ¿Cuántas buenas tuvo? fallé en tres. En tres. ¿Quiere decir que tuvo cuántas buenas? 9. 9. 7.5. That's very good. Thank you. Okay. Katia, ¿cómo le fue? Only 9. Okay. 9 good answers? Yes. Okay. It's good. Para ser la primera vez que hacen una así y medio explicada. That's good. Excellent. Thank you. Okay, a ver, another volunteer that wants to share the results, Brenda. Eleven, good. 9.2. Wow. Great. Steven. ¿Cómo le fue a Steven? Sin comentarios. Siga participando, dice. Okay.
A veces, tal vez a la primera vez no se agarra mucho, queda muchas dudas, pero acuérdense que el aprendizaje, esto es cíclico, se repiten, los temas se repiten. Igual y mañana me imagino que el teacher le va a hacer algún retroalimentación, so don't worry, no se preocupe. Teacher, yes. ¿Podría compartirnos las imágenes? La de las reglas y esta. Ok, vamos a ver, como yo no estoy en su grupo de WhatsApp, lo que voy a hacer es que le voy a mandar esto a su profesor, a Teacher Francisco, para que él lo comparta con ustedes. Sí, gracias. Así es que mañana, mañana se lo piden a Teacher Francisco. Okay. Okay, thanks. Yo se lo voy a mandar y le voy a pedir que les envíe la presentación, que la comparta con ustedes. Y ya mañana él va a estar. Ahora pues tenía algo que hacer, un compromiso que le impedía dar la clase a él. Y yo estaba conectada en otro enlace, por eso me tardé un poquito. Yo decía, ¿qué pasa? Nadie se conecta. Así ahí estaba yo metida en otra reunión que no existía, que ya terminaron, no sé, yo creo que ustedes ya van a terminar también su ya módulo. Casi, yeah. Ya casi, esta semana terminamos. Okay. So, lo que pueden hacer, porque yo creo que de aquí ya no tendrían clases hasta en enero quizá, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así sería. Ok, lo que pueden hacer para mantenerse activos, practicando, porque esto es práctica. Ahora vio el present continuous, mañana practíquelo. Mientras vaya en el bus, de repente se sube a un muchacho guapo, un muchacha guapa, se diga, I am looking, I am looking. I am looking. I am looking at a beautiful lady. I am looking. Uh-huh. So she is taking my breath away. Okay. De repente veo por la ventana un hombre está manejando un auto rojo. He's driving a red car. Él no conduce un auto blanco. He is not driving. Él no está conduciendo un auto blanco. He is not driving a white car. Ajá. En vez de estar, ay, qué tráfico, qué horror, Dios mío, ya no quiero esta vida. No. Okay. Practicar en su cabeza, recuerde, ¿qué vi ayer en la clase? Ah, present continue, ¿qué sucede alrededor mío? We are suffering in this traffic. I am looking out of the window. It's a very good idea. Ver las reglas, de spelling. Okay, les puse dos. Les puse este cartelito. Ok, otra cosa que pueden hacer, yo sé que es difícil a veces practicar porque ahí está, le pueden tomar una captura con su teléfono para, pues porque yo sé que ahorita el tiempo no nos da para escribirlo. Esa ya le capturé para mandarla a los compañeros. Ah, ok, captúrenlo y lo manda a su grupo por si acaso algo sucede y mañana no. Okay. Okay. Sí. Ahora voy a poner la presentación para que hagan lo mismo. Ya, este ya está listo. Yeah. Yes. Yes. Okay. Yes. A ver, lo otro era, cada día en cada clase y estoy segura de que aprenden una que otra palabrita nueva. Okay. ¿Qué se hace con eso? Ok, con las palabras. Yo sé que es difícil decir, voy a dedicar esta hora y me voy a poner a rezar, ¿verdad? Ok, fly, 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 fall, fall. No, entonces haga una cosa, haga una listita. Ah, esta era la primera regla. Ok, aquí está.
Escríbalas aparte en su cuadernito, sí. Palabras nuevas y lo que significa, ¿verdad? ¿Qué aprendí ahora? Ah, bake. Bake, digamos que es un verbo nuevo, lo aprendí ahora. Bake es nuevo, ¿ok? Entonces, mañana me aprendo las palabras nuevas de ahora. ¿Cómo me la puedo aprender? Si no tengo tiempo, tengo que trabajar. De repente, escríbaselas en la mano. Anóteselas con un lapicero, las palabras que me voy a aprender ahora, ¿ya? De repente, dele una miradita. Ah, bake, bake, right. Bake, bake, right. Repítalas un ratito. Arata otra vez. Ay, no, llego a la casa y tengo que cocinar. Péguelas en un papelito en la refri. Cada vez que usted vaya a buscar si nació algo en la refri, ve el papelito y las repite. Piché. No tenemos costumbre de abrir la refri solo por abrir, la verdad. Ahí péguelas. Yes. Questions? No, un comentario. Pase las palabras. Ajá. No, es un comentario. Conocí a una niña indígena de Guatemala que tiene 9, 10 años, pero habla 3 idiomas, habla 4 idiomas. Oh. Habla el original de su etnia indígena, habla español, habla inglés y está aprendiendo francés. Y me dio mucha curiosidad y es vendedora de artesanías, me dio curiosidad preguntar porque difícilmente accesan a un estudio formal en lenguas y me dio curiosidad preguntarle cómo había hecho para aprender y me dijo que si sabía inglés y yo le dije algunas palabras, dime algunas y yo le mencioné algunas cosas y lo que le llamó la atención a ella se puso a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo. This word is new for me, me dijo. Y yo me quedé con la boca abierta porque una niña de 9 años que apenas quizás había ido a la escuela, primero o segundo grado, ella está aprendiendo en la calle con la gente que conversa y tiene esa técnica. Repite, repite y repite y las palabras se le quedan o le pregunta a la persona que habla el inglés, ¿cómo digo tal cosa? La persona le contesta y ella repite, 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 repite y se, así lo aprende y lleva ya sobre el cuarto, digamos la cuarta lengua. Entonces creo que es buena recomendación la que nos da. No vayan lejos. ¿Cómo va a hablar inglés si no tiene vocabulario, verdad? Entonces es aprenda a diario, aprenda, memorice palabras nuevas. Dos que sean a diario, a la semana son 10, en el mes son 40. Si solo practica de lunes a viernes, descanse sábado y domingo. Pero dos que se aprendiera diarias, en el mes fueran 40. Mm-hmm. Okay. Vocabulario. Yes. That's a good idea. I think we finish here. Creo que se nos terminó el tiempo. Si tienen alguna duda, comentario, algo que compartir. No, que okay. No vayan lejos. Gracias. Allá en Huayúa hay una señora que es indígena también y es de acá, de El Salvador. La señora habla francés, habla alemán, italiano, portugués, inglés y los dos idiomas que sabe hablar ella. Y es bien chivo verlo, porque hay nada mejor que practicar uno mismo, tener la forma de memorizar. Si uno puede memorizar, rápido aprende. En YouTube hay muchas herramientas para aprenderse mucho vocabulario. Ajá, ese es un punto muy importante lo que menciona William. Cada persona tiene una forma diferente de aprender. A mí me funcionaba mucho hacer planas. Yo no era buena memorizando así de que el repetir, sino que era escribiendo. Mi repetición tenía que ser escrita. Pero cada quien se conoce y conoce su método. Tal vez a usted le funcione más cantarlas. Hágase un corito ahí. Die, lie, and fly. Die, lie, and fly. Cantando, tal vez. Bueno. Pero buen consejo. Sí. Okay. Well, that's it. It was a pleasure to work with you. And congratulations. Because you are learning a new language. Continue. And well, I see you around. Take care. Thank you. Gracias. Bye. 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 Take care. Good night. Good night. Good night.